Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este ciclo, como dijo Cristian recién, de charlas virtuales, hoy denominado la actividad física y el deporte con personas con discapacidad. Para hacer presentación de este taller tenemos a dos docentes, Hernán Grinecki y Ludmila Bianco, que los voy a presentar. Ludmila es licenciada en psicopedagogía, licenciada en psicología. Además es coordinadora de proyectos educativos en la Fundación Encontrarse en la Diversidad. También es docente del Instituto Universitario IMCA y en la Universidad de la Marina Mercante. Y además es coordinadora externa del área de capacitaciones de Racing Integrado. Y con Hernán Grinecki vamos a hacer un resumen de su currículum porque si no se nos va a ir la charla. Hernán también es profesor nacional de educación física y licenciado en gestión deportiva. También es docente universitario del Instituto Universitario IMCA y de la UMET. Es miembro de la Comisión de Sostenibilidad en el Deporte y de la Comisión de Educación Olímpica del Comité Olímpico Argentino. Es secretario de la Federación Argentina de Deportistas con Discapacidad Intelectual en el Comité Paralímpico Argentino. Es periodista deportivo. También tiene hecho un posgrado en gestión del deporte en el MOSO del Comité Olímpico Internacional y es presidente del Departamento de Personas con Discapacidad del Club Racing Integrado. Les damos la bienvenida a ambos y bueno, es su espacio. No, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. No sé, Ernie, si querías arrancar. No, bueno, sobre todo agradecerle a ADEF, bueno, acá en nombre de Adriana que está coordinando este taller. Cuando nos reunimos con ADEF, la idea era pensar esta construcción de introducción de taller en una temática que muchas veces los docentes de educación física nos encontramos, más allá del ámbito de la educación, sino en los institutos o en los profesorados mismos o también en los ámbitos deportivos, con pocas herramientas. Primero porque hay algo que hay que empezar a rediseñar y a plantearse, que en los ámbitos que nos convergen, que son los profesorados de educación física, muchos profesorados está como opcional la materia, con lo cual es un replanteo para modificar, porque obviamente cuando nos pasa y tenemos datos estadísticos de que los docentes desconocen cómo abordar a una persona con discapacidad en el ámbito educativo, muchas de esas situaciones es porque nuestra formación académica no tuvimos o no elegimos la materia como para contar con herramientas. Principalmente este taller con Ludmila va a ser introductorio, donde vamos a ver contenidos, donde también van a ver paradigmas, por qué, capacidad, su contexto y porque estamos en un marco que establece la convención, que es muy importante para todos y también para los docentes, porque aunque nos parezca que una convención es una carta magna importante a nivel internacional, también es parte de nuestro marco en el proyecto de enseñanza-aprendizaje con alumnos o deportistas o personas con discapacidad en situación en las instituciones deportivas. En la primera parte, bueno, Ludmila va a plantear todo este esquema y luego quedará la parte final para mí de ver algunas situaciones ya en el ámbito deportivo y de la educación física, para luego dar un marco de intercambio, me parece propicio, a las preguntas o inquietudes que tengan ustedes. Así que muchas gracias. Bien, bueno, voy a empezar a compartir la pantalla. Justo Cris, te escribí que me desactivó. No, no puedo. Ya lo probamos, podía, y ahora no puedo. Ahí estamos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vieron que cuando uno quiere que salgan las cosas no salen. Eso es lo que sucede. Bien, le voy a mostrar una presentación. Ahí está. Un poco para contarles por dónde vamos a ir hoy. Esperamos poder brindarles un panorama de lo que es nuestro trabajo en Racing Integrado, que fue el primer departamento para personas con discapacidad de un club deportivo de fútbol. Vamos a hablar de una reseña histórica, de algunos conceptos básicos, y después nos vamos a meter específicamente en lo que es el abordaje deportivo, pensando el deporte tanto como un derecho, como también como una terapia y algo necesario para las personas con discapacidad. Ernie, te veo por ahí, no sé si quieres contar un poco sobre el proyecto. Sí, por ahí los docentes van a ver Racing. Bueno, sí, Racing, como dijo mi alumno, fue el primer club en crear esta área, que bueno, me tocó a mí como docente de educación física, una experiencia a nivel paralímpico en los Juegos de Barcelona 92, poder ingresar al club y poder como docente de la educación física y una experiencia muy valiosa de España, poder generar un espacio de lo que nosotros considerábamos en ese momento, estamos hablando de un contexto de
1992, cuando el contexto y los paradigmas de la discapacidad eran de otro tenor, ingresar a un espacio de un club deportivo era realmente impensado, y sobre todo porque nos encontrábamos con algo que era estadístico: las familias mismas que se acercaban al club, obviamente, venían del ámbito educacional, pero para la continuidad de un proceso a nivel deportivo, se encontraban con esta primer gran barrera de inaccesibilidad, que era cómo mi hijo con alguna discapacidad puede acceder a un club, en este caso Racing, pero a cualquier club barrial, para tomar y para desarrollar una actividad. Bueno, esto estaba impensado, por eso nuestro modelo de gestión primero fue incorporar, crear un departamento que esté dentro del estatuto. ¿Por qué? Porque creemos que si se generan espacios, tienen que ser permanentes más allá de las personas. La creación de este espacio nos posibilitó tener un marco institucional legal, y de ahí en más desarrollar todo un plan estratégico, donde obviamente con la principal actividad que se empezó fue con la deportiva. Hoy después de Ludmi, entre ambos vamos a desarrollar otro tipo de programas que se desarrollan, pero bueno, el inicio de la génesis fue a nivel deportivo, y a raíz de esta experiencia que yo les contaba de Racing en ese momento, contar con 6 nadadores con discapacidad intelectual, que fueron de la selección argentina y fueron paralímpicos, y eso nos posibilitó, bueno, esta apertura en el club, que hoy, después de 27 años, generamos otros canales con muchos más hoy de 30 clubes de afiliados a AFA que han desarrollado mínimamente o el área o algunos programas que, obviamente, como yo digo siempre, cuando hablamos de programas deportivos, los principales protagonistas somos los docentes de educación física, y es el nicho, obviamente, importante como para desarrollarse y poder tener también un vínculo laboral con herramientas que son las que creemos hoy en este taller brevemente introductorio queremos dejarles como posibilidad de contenidos. Bien, para comenzar a hablar un poquito de lo que son las reseñas históricas en relación con la discapacidad, nosotros venimos a plantearles un poco cuál fue el recorrido que se hizo en cuestión de paradigmas. Cuando hablamos de paradigmas nos referimos a unos modelos como amplios a partir de los cuales se abordaba a las personas con discapacidad. En un primer modelo más tradicional que estaba asociado a una visión tal vez animista, clásica, en la que la discapacidad era vista como un castigo divino o como una intervención del diablo o de algo maligno, las personas con discapacidad eran asesinadas, sacrificadas, descartadas. Todos hemos escuchado, creo, alguna vez la historia esa de que los griegos, los romanos, los tiraban por un monte y los descartaban de esa manera. Posterior a eso surge un modelo rehabilitador, ¿sí?, en el que los médicos o los profesionales de la salud en general tienen una intervención directa sobre las personas con discapacidad y de alguna manera prevalece esa intervención por sobre los deseos y los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. Y actualmente estamos mirando más hacia un paradigma de la autonomía personal, en donde se busca que las personas con discapacidad tengan una vida independiente, ¿sí?, lo más autónoma posible. ¿Por qué digo que se está virando y no digo estamos acá? La verdad es que todos estos paradigmas que están asociados a distintos modelos que ahora van a ver en pantalla, conviven en la actualidad de forma muy paradójica entre sí, así como hoy en día ya no prevalece esta idea de esconder a la persona con discapacidad, eso no significa que no se esconda a ciertas personas con discapacidad o que se las muestre tan libremente. Con lo cual, todos estos paradigmas y todos estos modelos que se asocian a los paradigmas, tenemos, bueno, el modelo de integración utilitaria, como pueden ver ahí, que es como resignarse, entender que fue el destino. El modelo de atención especializada y tecnificada, que tiene que ver con esto del modelo médico de la intervención por sobre la persona con discapacidad. Y el modelo de accesibilidad, que por ahí está más relacionado con el último paradigma, que tiene que ver con la autonomía personal, que se busca la normalización, y después un poco vamos a repensar este concepto de qué es lo normal y qué no es normal. Todos estos modelos, todos estos paradigmas conviven, como decía antes, constantemente, y si bien se está avanzando hacia una mayor autonomía cada vez más, lo cierto es que tenemos todavía mucho camino por recorrer, de alguna manera. Pensando un poco en esto de la igualdad, a lo largo de la historia y más allá de las personas con discapacidad, hubo distintos momentos en los que la igualdad fue un hecho importante, ¿sí? Con la Revolución Francesa surge la igualdad ante la ley, con la evolución de la esclavitud surge la igualdad jurídica, y después de la Segunda Guerra Mundial recién surge el concepto de derechos humanos y esta concepción de
no discriminación, ¿no? Recién en 2006, y lo digo intencionalmente, recién en 2006, piensen que no, esto no fue hace mucho, aparece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo lema o logo es nada de nosotros sin nosotros, ¿no? Pensando justamente en esto que decíamos de que previamente con el modelo médico rehabilitador, la intervención del profesional, del médico, de cualquier profesional de la salud tenía más peso, más fuerza que lo que la persona con discapacidad tenía para decir sobre su propia salud y su propio cuerpo, surge en 2006 como esta contracorriente de decir, bueno, no, alto, nosotros tenemos derecho a decidir por sobre nuestros cuerpos, por sobre nuestras prestaciones de salud, por sobre nuestros espacios educativos y recreativos, y así es como surge un poco la convención. Tenemos algunos videitos que lo que voy a hacer es, ustedes van a ver, que acá dice video, lo que yo les propongo es que los dejemos pasar, después les mandamos o los links por el chat de acá del Zoom, o si llegamos a tiempo al final los pasamos, pero para no estar entrando y saliendo y para poder seguir el hilo. Acá les dejamos como un pequeño recorte de qué se trata la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuál es el contenido más importante por ahí o lo que podemos resaltar. Tiene obviamente la definición de discapacidad, el principio de ajustes razonables, que también lo vamos a charlar un poquito cuando hablamos de discriminación, derecho a la accesibilidad, a la educación, a vivir de forma independiente, a formar una familia, al trabajo y al empleo, a la salud, a la participación, al voto. Y cuando hablamos de deporte, el derecho al deporte entra tanto en la parte de derecho a la educación como en la parte de derecho a la participación y a el espacio recreativo. Sobre todo cuando hablamos de niños y niñas con discapacidad, que muchas veces lo que sucede es que están como envueltos en una vorágine de tratamientos y terapias, y muchas veces no tienen momentos y espacios para jugar. Entonces el deporte pasa a ser un ámbito esencial para que puedan tener un espacio de infancia, justamente. Bien. Cuando hablamos de discriminación, según el Comité de Derechos Humanos de la ONU, hablamos de toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se base en determinados motivos, y acá hay varios motivos que incluso hoy se están discutiendo, porque bueno, la raza ya es un concepto que se discute actualmente, lo mismo con el sexo, etc. Pero acá está incluido también, obviamente, la discriminación por cuestiones de discapacidad, y las consecuencias que tiene la discriminación es anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas. A mí me parece interesante pensar que cuando hablamos de discriminación, más allá de lo que dice la ONU o lo que dice cualquier otro organismo público o privado, cuando estamos hablando de discriminación estamos hablando de una relación de poder y de que las personas de alguna manera aprendimos a lo largo de nuestras vidas y dentro de nuestra cultura, a jerarquizar, digamos, en algún punto, las identidades de las personas. Entonces, cuando estamos hablando de que hay una discriminación, estamos hablando de que hay alguien que le está pasando mal por algún motivo, que está sufriendo, y que se encuentra en una posición de desventaja, ya sea, cuando hablo de poder, no me refiero específicamente a poder económico, sino también puede ser simbólico, y que de alguna forma está sufriendo. Por eso, en algún punto surge aquello que se llaman diferencias legítimas o ajustes razonables. Este es un concepto que busca de alguna manera fomentar, ¿sí?, que haya una proporcionalidad entre los derechos afectados y las protecciones. ¿Cuándo hay una diferencia legítima o cuándo hay un ajuste razonable? Bueno, cuando este ajuste es objetivo y persigue un propósito que es legítimo para lo que se considera el derecho internacional. Es esto que estábamos hablando de la proporcionalidad. Un ejemplo fácil y que generalmente todos conocemos es el tema de los cupos laborales. En Argentina hay un cupo laboral del 4%, Hernán. ¿Estoy bien? 4% en forma privada, 5% en el Estado. 5% en el Estado para personas con discapacidad. Este cupo está hace muchísimos años.
Creo que hasta el año pasado al menos nunca se cumplió desde que salió, pero bueno, es un buen ejemplo de lo que son las diferencias legítimas. Y se busca que estas diferencias legítimas sean temporales, que sean como una especie de apoyo para que de alguna manera la sociedad llegue a acomodarse, ¿sí?, y a equipararse con lo que dice la ley y después poder quitarse, pero bueno, lamentablemente muchas veces esto no sucede. Ya les decíamos, hay un cupo que existe hace muchísimos años y hasta ahora nunca se cumplió, y esto implica que sea muy difícil quitarlo si no llegamos ni siquiera a cumplir ese cupo mínimo que tenemos hace tanto tiempo. Bueno, y un poco pensando en de qué hablamos cuando hablamos de inclusión, acá creo que la imagen, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Cuando estamos hablando de inclusión, estamos hablando de que todas las personas que son no normales, entre comillas, están por fuera, ¿sí?, de lo que se espera del círculo social y del ámbito de funcionamiento de la sociedad. Cuando hablamos de segregación, a todas esas personas que estaban por fuera se las pone juntas, pero en otro lado. Cuando hablamos de integración, de alguna manera ese conjunto se incluye en el grupo, pero no se mezcla, ¿sí? Hay como una especie de doble juego, ¿sí?, entre inclusión e integración. En cambio, cuando hablamos de inclusión real, estamos hablando de que todas las personas realmente puedan acceder a absolutamente todos los ámbitos de ejercicio de sus derechos y de la sociedad. Para hablar de esto que decíamos de la normalidad, de la discapacidad, de la discriminación, tenemos que pensar las diferencias entre salud y enfermedad, o entre lo que se considera salud y lo que se considera enfermedad. Y acá vuelvo un poco a los paradigmas anteriores, porque la verdad es que cuando hablamos de salud o de enfermedad, nos encontramos indefectiblemente con estas relaciones de poder que hablábamos antes, con estas situaciones sociales de las que hablábamos, que tienen que ver con coordinadas éticas, morales, culturales, ideológicas, que atraviesan constantemente estos conceptos. Para los egipcios, por ejemplo, enfermar estaba referido a sustancias dañinas exteriores al cuerpo que estaban ligadas con cosas que venían del exterior. Hoy en día, para los griegos, por ejemplo, era que se rompa el equilibrio. Hoy en día, cuando hablamos de enfermedad, hablamos de un conjunto de fenómenos, ¿sí?, que, por causas iguales, se reproducen de igual modo en distintos individuos. Y cuando hablamos de salud, estamos hablando de, según la Organización Mundial de la Salud, de un bienestar físico, mental y social de una persona, que no tiene que ver solo con la ausencia de enfermedad. Entonces, de nuevo, pensando por ahí un poco en los paradigmas y los modelos y en esto que veníamos comentando, yo creo que está bueno poner en cuestión un poquito estos conceptos de salud y enfermedad y poder esto, tener en cuenta las coordenadas morales, éticas, sociales que hoy en día atraviesan esos conceptos. Siempre está bueno ser críticos más allá de lo que digan los organismos, ¿no? En la discapacidad en particular, hay tres conceptos que para nosotros son muy importantes. Tenemos por un lado el concepto de deficiencia, que tiene que ver con la pérdida de una estructura o función fisiológica, anatómica. Esto tiene que ver, tal vez sí, como con un aspecto más biológico o psicológico, hay una función que no está funcionando al 100% justamente, o que está ausente. Cuando hablamos de minusvalía, por el contrario, estamos hablando de una situación social, ¿sí? Hay una situación desventajosa que limita el normal desempeño, ¿sí? Y tiene que ver con la condición cultural. Para que haya una discapacidad, de alguna manera se tienen que confluir estas dos cosas, ¿sí? Una persona con discapacidad es toda persona que padezca de una alteración funcional permanente, transitoria o prolongada, física, sensorial o mental, y que en relación con la edad y el medio social tenga desventajas considerables. ¿A qué me refiero con esto? Y voy a un ejemplo sencillo. El hecho de ser usuario o usuaria de silla de ruedas es, como decíamos antes, una deficiencia, ¿sí? Implica que hay alguna función de mi cuerpo que no está funcionando. El hecho de que yo llegue a cualquier lugar y no pueda ingresar a mi lugar de trabajo, a mi lugar de estudio, a mi casa, etcétera, el hecho de que no haya accesibilidad externa, es una minusvalía. Y esas dos cosas combinadas generan la discapacidad. ¿Se entiende más o menos por dónde voy acá? Le pueden hacer unos ok con la manito, unas reacciones de Zoom. Bien, genial, gracias.
Gracias, ahí veo unos dedos. Muchas gracias. Este concepto para nosotros es muy importante porque tiene que ver con esto de que no solamente la persona, ¿sí? Lo social también influye en esta situación desventajosa. Y cuando hablamos de tipos de discapacidad, tenemos discapacidad intelectual, sensorial, motriz, y una discapacidad que le decimos por ahí la discapacidad invisible, que es la discapacidad visceral. Voy a ir por ahí primero. La discapacidad visceral es un término global, digamos, que hace referencia a ciertas deficiencias en las estructuras corporales o sistemas, que generalmente pueden ser permanentes, pero también pueden ser transitorias. Voy a dar un ejemplo como fácil. Una persona diabética que es insulina dependiente tiene una discapacidad visceral. Esto es porque depende de la insulina, ¿sí?, en su vida cotidiana. Una persona que tiene afecciones cardíacas, afecciones respiratorias, una persona que está inmunosuprimida, una persona que está haciendo un tratamiento oncológico, tiene lo que se considera una discapacidad visceral. A estas personas se les da un certificado por un tiempo limitado, un certificado de discapacidad por un tiempo limitado. Y después todas las otras discapacidades que nombramos generalmente son más conocidas. La discapacidad sensorial tiene que ver con deficiencias visuales, auditivas o ambas, ¿sí? Y generalmente generan, hoy estoy con las palabras, generalmente producen problemas en la comunicación o en el lenguaje, justamente porque nuestro sistema de comunicación está anclado en esos dos órganos, digamos, en el órgano de la visión y en el órgano de la audición. Ahí tienen algunas clasificaciones. Esto es un pantallazo general, no esperamos que se lleven todo así de memoria, pero bueno, la discapacidad visual puede tener restos visuales o ceguera total, y la discapacidad auditiva puede tener sordera, que es cuando no escuchan en absoluto, o hipoacusia. Lo mismo, bueno, con la discapacidad motriz, también ahí tienen algunas definiciones. Tampoco es para que se lleven todo así perfecto, pero la discapacidad motriz básicamente es una condición que afecta el control y el movimiento del cuerpo. Esto puede generar alteraciones tanto en el desplazamiento y en el equilibrio, como también en la manipulación de los objetos, en el habla y en la respiración. Obviamente cuando hay dificultades en el habla, por ejemplo, o en la respiración, puede haber también ciertas dificultades para la comunicación. Y en cuanto a la discapacidad cognitiva o discapacidad intelectual, se caracteriza por una disminución de las funciones mentales superiores, inteligencia, lenguaje, aprendizaje, atención, entre otras. Y esto incluye a las personas que tienen dificultades para aprender, para realizar algunas actividades de la vida diaria o de relacionarse con otras personas. Y acá, medio que voy a hacer un parate porque no lo aclaré previamente, nosotros hablamos de personas con discapacidad, no hablamos de necesidades especiales ni de capacidades diferentes. Personas con discapacidad es el término aceptado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad internacionalmente. Es una frase que resalta primero la condición de personas y después la condición de discapacidad. Y la verdad es que necesidades especiales y capacidades diferentes tenemos todos. Resulta no ser representativo para las personas con discapacidad. Muchas veces estos intentos de generar otros términos terminan siendo más ofensivos, porque ponerle este tabú tan grande a la palabra discapacidad se vuelve como muy complicado. La mayoría de las personas se reconocen como personas con discapacidad. Actualmente surgió un término nuevo que es diversidad funcional, y habla específicamente de las personas con discapacidad motriz. No es un término aceptado, pero entendemos que los movimientos de personas con discapacidad motriz de los últimos años aceptan ese término, con lo cual consideramos que al no ser ofensivo y no tener grandes detractores en algún punto, seguramente alguien no lo quiere, pero bueno, en general no tiene grandes detractores, entendemos que es un término que también está aceptado, pero nosotros, y en términos de englobar a todas las otras discapacidades también, hablamos de personas con discapacidad, y eso sí es algo que nos gustaría que se puedan llevar, porque me parece que es importante esto, nombrar a las personas como quieren ser nombradas, ¿no? Y reconocerles ese derecho a la identidad, de alguna manera. Cuando hablamos de abordar a las personas con discapacidad, hay ciertas
ciertas situaciones que se dan comúnmente que tienen que ver con el proteccionismo excesivo o la pena o la lástima. Estas son situaciones que a nosotros nos parece que está bueno evitar. La idea es permitirles pedir ayuda si la necesitan, pero no imponer esta ayuda. Volvemos a esto del nada de nosotros sin nosotros. No ofenderse, no sentirse heridos si nuestra ayuda es rechazada. Incluso también en esto del lenguaje y de cómo se nombran a las personas con discapacidad, si se nos escapa tu término, o incluso la persona con discapacidad dice, a mí persona con discapacidad no me gusta, pedir perdón y poder adoptar el término que le conviene. Si me preguntan a mí cómo nombrar igual a una persona con discapacidad, con el nombre está bien, pero bueno, entendiendo que cuando queremos hablar del colectivo, el término aceptado es ese. Ernie, no sé si querés agregar algo respecto a esto y en particular del deporte, ahora vamos para lo deportivo. Seguí nomás, estás bien. Bien. Bueno, igual vamos al deporte, te voy a derivar el área. Bueno, acá nos vamos a parar en situación de docente de educación física, quizás muchos acá, por lo que nos ha transmitido la gente de ADEF, están en el ámbito escolar. La discapacidad en realidad atraviesa todos los ámbitos, nosotros no nos enfocamos nada más que en el ámbito escolar, sino, como decíamos antes, en el ámbito de los clubes, en los ámbitos de las organizaciones, pero bueno, generalmente ustedes son del ámbito escolar, y muchas veces esta escasez de herramientas o cómo actuar, bueno, un poco nos traducen en cosas que son principales. Primero entender que es un derecho, luego entender el tipo de la discapacidad, si entendemos el tipo de la discapacidad, entendemos qué podemos potenciar de esa persona con la cual vamos a implementar una actividad de la educación física dentro del diseño curricular, siempre hablando del ámbito escolar, y si no también dentro de una planificación en una actividad deportiva en un ámbito de club o de competencia de una federación nacional deportiva. ¿Por qué esto es importante? Porque ahí nosotros sí tenemos o vamos a tener las herramientas como para propiciar un buen abordaje de esa clase de educación física. Generalmente en el ámbito escolar es mucho más difícil conformar equipos, aparte que en muchas escuelas sí, hay gabinetes pedagógicos, hay PND o situaciones de apoyos. Muchas veces, esto lo saben mejor que nadie de ustedes, que son docentes escolares, que esto se hace dificultoso, más si no tenemos las herramientas. Sería lo ideal, pero lo ideal obviamente no existe, pero sí nos vamos a encontrar con situaciones que si nosotros tenemos en claro esto y entendemos que esto es un derecho, cuando hablamos de derecho, es algo que lo ha dicho Ludmila, el derecho al jugar, el derecho a la actividad física, el derecho a la actividad deportiva, vamos a entender que nosotros como docentes de educación física tenemos que arbitrar todas esas herramientas que sean propicias. A veces hay cosas que nos parece científico y hay otras que son mucho más sencillas. Por ejemplo, cuando hablamos de abordar a una persona con discapacidad, estamos hablando de un vínculo, que en muchos de los casos ese vínculo no se da. Y si no se da ese vínculo, nosotros no vamos a entender la biografía de esa persona con discapacidad, qué está necesitando, qué quiere hacer o qué le parece la actividad que nosotros planteamos. Muchas veces lo que parece un detalle menor termina siendo la gran solución a nuestra planificación en el ámbito escolar. O sea, muchas veces preguntarle a una persona con discapacidad esta planificación que se ha realizado con otro contexto de alumnos. Cuando hablamos de contexto de alumnos, vamos a diferenciar dos ámbitos. Una cosa es estar en una escuela especial, donde tenemos ya una población, un segmento con determinada discapacidad, y otra cosa es estar en el ámbito de una escuela primaria o secundaria, donde tenemos incluido o integrado un alumno con discapacidad. Ahí es donde nosotros en el reglamento de datos encontramos las mayores falencias o pocas herramientas de los docentes de educación física. Pero para esto se inicia con dos palabras principales, el vínculo y saber esa biografía del alumno. Si nosotros podemos acercarnos y conocer la biografía, de qué manera la propuesta nuestra en el ámbito de la educación física, ellos se entusiasman y nos pueden determinar, hasta ellos mismos, de qué manera poder hacer esa actividad, vamos a estar haciendo lo que llamamos la verdadera inclusión dentro de la clase de educación física. Reitero esto, parece muy sencillo y a veces son las dos primeras herramientas o miradas que no se tienen en cuenta. Y esto es el camino inicial para poder hacer, sinceramente, un programa de educación física donde la persona encuentre motivado y donde en el transcurso de su trayecto educativo le permita o integrarse a un deporte, porque ha sido motivado por el docente de educación física en su trayecto escolar, o adquirir desde la educación física
el hábito de la actividad física, que va a mejorar su calidad de vida. Estas son dos miradas que tenemos que profundizar mucho y en el cual nosotros, como grandes protagonistas, somos los responsables, motivadores, iniciadores de que una persona con discapacidad pueda determinar una vida de mejora de calidad, incluyéndose en el deporte o en la actividad física. Esto es fundamental y puntual, y lo repetimos en cada charla y con los docentes mismos que participan de las charlas y de las pasantías, porque a veces parece que tienen los miedos, obviamente, que hay el miedo ante cuando no se ignora o se desconoce, hay miedo, inseguridad, incertidumbre, pero cuando planteamos de qué manera o cómo abordar a una persona, creo que se empieza a allanar un camino que es el más propicio para nosotros, sí, volcar nuestra batería de conocimientos, de creatividad, y poder hacer brindar una charla sinceramente inclusiva. Esto lo hablo del ámbito escolar. Obviamente, también para que ustedes sepan, son trabajos que se desarrollan ahora dentro del Ministerio de Educación con el área especial. Estamos haciendo un abordaje en los últimos años, que fue interrumpido por la pandemia, de charlas con las personas, con los dirigentes, capacitadores de las distintas federaciones deportivas, porque se está inclinando a que obviamente el ámbito educativo tenga este proceso de articulación con las federaciones deportivas, porque hay dos deficiencias de ambos lados. Las federaciones deportivas obviamente se dedican al alto rendimiento. El alto rendimiento, para lograr desarrollar deportistas, tiene que nutrirse de la base de la pirámide. La base de la pirámide es el ámbito escolar. Y estas dos áreas que están desligadas desde hace muchos años, se está intentando obviamente que articulen como debe ser, porque esto también nos propicia no solamente potenciar el estímulo al desarrollo de la actividad deportiva, sino también nos propicia que esos docentes que están en el ámbito de las federaciones puedan también capacitar, articular y tener un intercambio de proyección en lo que se rediseña de la escolar y que luego se pueda visualizar en el ámbito del alto rendimiento. Esto es importantísimo, que como es nuestro país también de idiosincrasia, a veces parece que esto tendría que prosperar más allá de una gestión, pero muchas veces empiezan muchos de estos proyectos que con sustancia ni sirven mucho para las personas con discapacidad y luego se truncan o se detienen. Pero bueno, vamos a aspirar a que esto fundamentalmente continúe, pero yo creo que la premisa fundamental es tener cada vez en el ámbito nuestro, en el sistema educativo, más docentes capacitados para tener más herramientas para abordar a las personas con discapacidad. Que eso es lo que nosotros aspiramos y lo que intentamos de introducir en cada charla o taller hacia los docentes que presencian la charla. Yo me voy a permitir hacer un pequeño juego con ustedes. Quisiera que levanten la manito de Zoom o hagan alguna reacción la primera que les aparezca en el Zoom. Aquellas personas que tienen algún conocido, familiar, amigo con discapacidad. Bien. 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 Tres personas. Cuatro. Veo a alguien que está levantando la mano física. Cuatro. Aquellas personas que tengan algún estudiante con discapacidad, alumno, alumna. Cinco. Va subiendo el número de manos. Genial. Excelente. ¿Veis? Bien, bien. Bueno, muchas gracias. La verdad es que muchas veces pensamos que estos colectivos son minoría, y cuando nos ponemos a pensar en los números reales, nos damos cuenta de que hay muchísimas personas con discapacidad en Argentina, y hay muchísimas personas que son familiares de personas con discapacidad en Argentina, y muchísimos profesionales que trabajan con personas con discapacidad en Argentina. Entonces, aquello que parecía una minoría en un principio no necesariamente lo es. Muchas veces en las escuelas, aparte, trabajan en el ámbito escolar. Sucede que hay chicos con discapacidad que tienen diagnóstico, chicos con discapacidad que no tienen diagnóstico o que no se sabe si tienen o no una discapacidad. Entonces, más allá, como decía Hernán recién, más allá de la discapacidad, del diagnóstico, de lo que parezca o no parezca que pueda hacer la persona, siempre es importante intentar conocer al alumno o alumna que tenemos enfrente y pensar en las diferencias individuales y en las aptitudes que tiene esa persona, más allá
de la discapacidad o no que tenga, y en función de eso también potenciar esas capacidades y no reforzar tal vez las debilidades o como decíamos antes, las minusvalías. Siempre decimos esto de que nos parece súper importante mantener un vínculo con las y los estudiantes para poder potenciar sus desarrollos. Como decíamos recién, el deporte es un producto cultural que permite la interacción, brinda beneficios para la autoestima de quienes lo practican, permite aprender a explorar el medio corporalmente, ayuda en el conocimiento del propio cuerpo y el trabajo en equipo, permite desarrollar el autocontrol y el manejo de las emociones, y disminuye el estrés y mejora la salud. Obviamente, todo esto se da en personas con, sin discapacidad, es independiente de que haya o no un diagnóstico, pero como decíamos antes, muchas veces las personas con discapacidad tienen pocos espacios, sobre todo los niños y niñas, tienen pocos espacios recreativos, pocos espacios de juego y de disfrute libre, y eso hace que el deporte sea como una instancia aún más importante, porque muchas veces el único momento, esa hora de educación física que tienen en la escuela es muchas veces el único momento de libertad corporal y de exploración del medio a través del deporte. Dicho esto, ahora sí voy a dejar de compartir un minuto y les voy a mostrar uno de los videitos que teníamos preparados. Para que vieron que la tecnología me deja cuando me deja, no cuando yo quiero. Bien. Ya va. Ténganme paciencia que me siento, a veces cuando me pasan estas cosas me siento como mi abuela y no como una persona de 20 y tantos. Pero bueno, ahí está, lo logré. A todos nos pasa, quédate tranquila. Díganme si se escucha bien. En Racing sumamos. En Racing somos inclusivos. En Racing integramos. Me quedó mucho. En Racing jugamos todas. En Racing jugamos todos. Bueno, este video que mostró Ludmi, en realidad esto lo hemos hecho del club, a modo de concientización interna y externa, y ahí convergen el equipo de primera de fútbol de Racing Club, el equipo femenino, y el equipo de fútbol nuestro, donde varios de los integrantes tienen distintas discapacidades, específicamente la discapacidad intelectual en todas sus aristas. Hay niños ahí que tienen trastorno del espectro autista, hay otros que tienen síndrome de Down, hay otros que tienen una discapacidad intelectual leve, hay un joven atleta con discapacidad visual, hay dos jóvenes con una discapacidad motora, uno con parálisis cerebral, el otro con una puntuación congénita desde su nacimiento. Ahora, nosotros en la población que tenemos en Racing Club tenemos 63 niños, jóvenes y adultos. El 75% son niños y jóvenes. Cuando nosotros hacemos las entrevistas e indagamos obviamente a las familias en cuanto a la frecuencia de estímulos que tienen en la semana o de actividad física o de educación física en el ámbito escolar, necesariamente, ¿qué nos dicen la familia? Que es escasa o nula, o porque nos termina diciendo más del 60% que las clases de actividad de educación física no concurren, porque los docentes de educación física determinan o darle un trabajo de investigación de, puede ser un reglamento de voleo, de handball, o tomar en algunos casos al alumno como su rol de ayudante. Y la verdad que son herramientas muy pobres, porque si nosotros estamos hablando del derecho que tienen las personas con discapacidad a todo tipo y a todo ámbito en la educación física, y nosotros estamos pregonando que de Naciones Unidas el artículo 30, que es el que dice el derecho a la recreación, a la actividad física y al deporte, y nosotros nos ponemos ese rol, le estamos quitando el protagonismo que realmente merecen y tienen que tener.
Entonces esta estadística nos marca que nos tenemos que replantear seriamente muchos de la docencia de educación física, cuando estamos con alumnos con discapacidad, qué hacemos y en qué podemos iniciar un camino como para darles herramientas acordes a lo que ellos necesitan. Estas estadísticas son contundentes y las venimos haciendo hace años. De hecho, muchos de estos chicos se han insertado en la vida deportiva a través del proceso reforzado y que han tenido desde el ámbito del club para llevarlos a una vida, como decíamos antes, de calidad de vida, que nuestro propósito no es que sean todos talentos deportivos paralímpicos, sino que tomen desde la educación física, la actividad física como un medio de calidad de vida. Pero bueno, un 35% de estos jóvenes hoy están participando en el alto rendimiento. Pero bueno, el segundo eslabón posterior a la escuela, que es el club, es donde también nosotros vemos la carencia de recursos humanos. De muchos docentes de educación física que están en los distintos ámbitos de clubes que no tienen tampoco las herramientas. Por eso es necesario, como eso hemos hecho hace 27 años, crear, generar los espacios y capacitar permanentemente al docente de educación física. Nosotros tenemos un rol importantísimo en ellos. De hecho, uno de los jóvenes, que hoy tiene 30 años, Rodrigo Coria, que tiene parálisis cerebral, el trayecto en el ámbito de primaria y secundaria de educación física fue nula. Y cuando les digo nula, fue nula total. O sea, parece literal lo que les voy a decir, parece que no es así, pero muchas veces en las charlas con los alumnos de las facultades, o en las charlas con colegas, y contamos la experiencia de Rodrigo, Rodrigo les va a contar que en ninguna de las clases de educación física, en el nivel primario y secundario, el docente de educación física se acercó. Así, no se acercó, ni siquiera le preguntó su nombre, ni siquiera intentó abordarlo ni acercarle una clase de educación física. Estamos hablando, Rodri tiene 30, pongamos en un contexto de 15 años atrás, donde las herramientas, y por eso también el replanteo de la formación académica que deben tener nuestros profesorados universitarios y estatales, es importante. No podemos permitirnos salir docentes con nulas herramientas básicas para abordar a las personas con discapacidad. No queremos que haya muchos más Rodrigos. Y si Rodrigo se volcó a la actividad deportiva fue por el segundo eslabón que fue el club. Hoy Rodrigo es director técnico de fútbol recibido y es el que dirige los tres equipos con discapacidad intelectual de Racing Club. El equipo femenino, el equipo de la categoría con síndrome de Down y el equipo con discapacidad intelectual leve. Si Rodrigo quizás no hubiese tenido el trayecto del eslabón del club a su pobre trayecto educativo en la primaria y la secundaria, no hubiésemos despertado en él ni hubiésemos concientizado lo importante que es la actividad deportiva. El que eligió, obviamente, de acuerdo a su capacidad y no de su limitación, abordar el fútbol, que es lo que más le apasionaba, en forma de director técnico. En eso nosotros nos tenemos que centrar, y pongo el ejemplo de Rodrigo porque realmente es un disparador muy fuerte. Sé que en muchos casos no pasa esto, pero hay muchas situaciones que sí pasan, no, como Rodrigo, o un poco menos, o con otros abordajes, pero esto es, en realidad, el disparador que necesitamos que ustedes se lleven de este taller para tener en cuenta que a nosotros, en cualquier ámbito, como centro de educación física, puede aparecer una persona con discapacidad y nosotros tenemos que tener esas herramientas básicas adecuadas para poder abordarlo. Lo que no nos podemos permitir como docentes es no establecer un vínculo, no acercamiento y no tener una biografía de esa persona para poder conocer realmente qué le está pasando o de qué manera se quiere integrar o puede hacer lo que nosotros planteamos en clase. Así que bueno, espero que en esta charla que dimos con Ludmila puedan ejercer, obviamente, y proponer o preguntar, que es el ámbito que también ahora ponemos como fase final para poder intercambiar. Y después, bueno, seguiremos en habla con la gente de ADEF, quizás como para profundizar más este taller y poder brindar otro tipo de actividad que pueda consustanciarlo más en puntos más centrados en lo que es la educación física. Bárbaro, Hernán. Ludmila. No, me quedé pensando eso que decía Samar y pensaba si de alguna manera a la edad de esta persona que vos nombrabas,
es posible revertir, digamos, esas faltas o esas fallas del sistema educativo? ¿O en qué manera? Me quedé pensando en eso cuando te escuchaba. Sí, nosotros estamos todos en el ámbito educativo, sabemos que a veces la paquidermia, lo que significa el sistema educativo para transformar o modificar situaciones, es complejo, pero lo que intentamos a veces con Ludmila, como con el equipo nuestro experto en la temática de capacidad de Racing, es al docente o al profesional que está en la temática brindarles herramientas. No, a veces lo que pretendemos o queremos que el sistema cambie no lo va a hacer en tiempo y forma, pero sí nosotros podemos modificar nuestras conductas y nuestros saberes para propiciarle una mejor calidad pedagógica y educativa a las personas con discapacidad. Y esa es una tarea nuestra, de una carrera que elegimos en modo vocacional, en la cual nosotros como profesionales de la educación física tenemos que consustanciarnos con estas herramientas. No podemos pasar inadvertidos o no podemos dar una respuesta a un derecho que tienen asignado, más allá de Naciones Unidas o de la Convención, es un derecho como personas. Y nosotros no podemos pasar inadvertidos. Muchas veces cuando vamos a los congresos, los mismos médicos o profesionales de otra carrera dicen que el principal agente de salud es un profesor de educación física. Concuerdo completamente. Somos los primeros que estamos palmo a palmo en el patio, en el club, donde detectamos, observamos una situación que luego se comparte en el análisis de un equipo interdisciplinario que nos va a enriquecer a nosotros en las herramientas. Pero bueno, si tenemos ese rol importante, no podemos ser no protagonistas o omitir ciertas situaciones, o quizás elegir, en algunas cosas pueden ser entendibles en el contexto del tiempo, pero hoy en día ya la discapacidad tiene otra impronta, tiene otra visualización, y nosotros somos protagonistas importantes, no podemos estar ajenos a ese desconocimiento. Lo que no transforma el sistema, creo que pasa por una motivación y una necesidad nuestra, iniciativa de poder generar o buscar esas herramientas que nos propicie también, como docente, una mejor calidad pedagógica y mejores herramientas educativas para ese alumno con discapacidad. Parte de ahí, por ahí estos espacios que propicia ADEF, creo que son importantes, más allá de, llámese Ludmila, o nuestro equipo profesional, sino también, hay muchos profesionales de la educación física que realmente tienen trayectoria, que tienen pruebas y probadas, trayectos con hechos de importancia en la temática de discapacidad, y creo que en la variedad donde nosotros nos enriquecemos. Por eso también los felicito, y te lo dije a vos, Adriana, y al equipo de ADEF, cuando bueno, me han llamado para realizar este taller, me parece importante, y obviamente nos vamos a sumar porque creemos que todavía falta mucha capacitación para darle herramientas a nuestro docente del sistema educativo. Clarísimo. Bueno, la propuesta era abrir ahora el espacio a preguntas, a consultas, dudas que quieran hacer, ya sea por el chat o abriendo simplemente sus micrófonos. Miriam, por ejemplo, me había acercado una pregunta. Sí, buenas noches a todos. Yo soy profesora de educación física ya hace unos cuantos años, 26 de hecho, y 26 que llevo trabajando en educación especial. Pasé por varias escuelas y he trabajado con varias de las discapacidades. Pero siempre me faltó información para brindarle a los papás, cuando me preguntan, ¿dónde llevo a mi nene a hacer algo extracurricular? Yo desconozco, porque no me muevo en el ámbito de clubes, quizás dónde acercar a esos papás, o decirles, fíjate en tal página y vas a poder ver ciertas cosas, orientarlos para ver quizás qué es lo más conveniente en ese momento, como para que el chico pueda arrancar a hacer una actividad fuera del ámbito que generalmente es el único que tienen, que es el de la escuela. O sea, que hagan algo también que les genere otra vinculación, otro vínculo con otras personas, con otros ámbitos. Bueno, Miriam, te voy a dar una noticia que esperemos que... Hoy mismo tuvimos una reunión con Hilda Domínguez, que es la directora de nivel de educación especial del Ministerio, que fue a raíz de una primera experiencia piloto que tuvimos en plena pandemia el año pasado en la escuela de motores 1, ahí en la calle Galván, que ahí nos encontramos con un trabajo que viene haciendo docente de educación física hace bastante tiempo,
Ellos tienen una población principalmente de alumnos con discapacidad motora, muchos con discapacidad, parálisis cerebral, y las docentes, por iniciativa de ellas, han incorporado un deporte que está adaptado justamente a la población que quizás a veces menos herramientas o recursos tiene, que es la discapacidad con parálisis cerebral. El deporte es boquias. Esta docente, por lo que decíamos antes, por iniciativa de ella, por inquietud para darle mejores herramientas, empezó a indagar, se conectó con la Federación Argentina de Deportes con Parálisis Cerebral, hizo una capacitación como técnica asistente en el deporte de boquias, y la idea de ella es, bueno, encontró en ese deporte la manera de poder incluir a una gran población que no tenía ningún tipo de motivación ni de actividad en las clases de educación física. Tal es así que esa experiencia que volcó ella el año pasado, convocamos al presidente de la federación, fue a la escuela, se hizo una capacitación, que es otra de las cosas, por eso decía, en la reunión de hoy nosotros, o de mi lado, propuse dos ejes fundamentales, que cuando se capacitan los docentes de la ciudad de educación física, no sean nada más los que están en el ámbito de la educación especial, sino que sean todos los docentes, porque todos los docentes de educación física en una escuela primaria o secundaria tenemos incluidos algunos alumnos con discapacidad. Entonces, si nos cerramos nada más en el ámbito de la educación especial, no vamos a poder ampliar los conocimientos ni las herramientas. Bueno, a raíz de esa buena articulación, que el año pasado fue en noviembre, se acercaron más de 30 docentes, no solamente de escuelas especiales, sino del distrito de escuelas primarias, pudimos ver, junto con la directora a nivel especial, qué es necesario, que es, como vos decís, hay que tener capacitación, y luego pasa el paso que muy bien indicás. Ese alumno que tiene la actividad en el ámbito escolar, ¿dónde la puede continuar? Bueno, ahí está el otro tema que hablamos hoy, de hacer un mapa, porque el mapa está. Lo que a veces no está es la articulación, o como decís, el conocimiento, desconocimiento que tiene que partir también de las autoridades. Porque si el docente de educación física, que está con la vorágine del día a día, que va de una escuela a otra, encima tiene, como muchas veces pasa, de ocuparse o averiguar, y no te alcanza las 24 horas. Entonces, lo que empezamos en base a esta experiencia es decir, bueno, que desde la esfera del principal ámbito, que es la educación especial del Ministerio, se haga este mapa. Nosotros tenemos localizado más de 15 clubes en la ciudad de Buenos Aires, no solamente afiliados de AFA, sino otros clubes que tienen propuestas de actividades deportivas. No todos tienen, obviamente, esto hay que entender, no todos tienen toda la discapacidad, ni todos apuntan a un deporte con una cierta discapacidad, pero sí teniendo el mapa y sabiendo que en Racing, bueno, hay tales deportes para personas con discapacidad intelectual, motora, parálisis cerebral y visual, ya tenemos un club donde, de acuerdo a donde viva ese alumno dentro del ámbito de la capital, puede concurrir ahí. Si tenemos a Vélez, que empezó a desarrollar la actividad de boquia hace muchos años y que ahora va a empezar a desarrollar el fútbol para personas con discapacidad intelectual, ya tenemos un mapa con escuelas cercanas donde esa familia, como bien decís vos, más allá de la educación que le brindan ustedes, pueda decir, el poshora voy a tal club porque me queda cerca y puede continuar con la actividad deportiva. Así que tocaste un tema fundamental, que si bien yo en 17 años dentro del ministerio, y como le decía Adriana, que a veces nos reímos cuando nos encontramos porque he visto 5 ministros, y es como volver a empezar, como la canción de Lerner, a volver a plantear estos ejes. Bueno, esperemos que este, por quinta vez, sea el que propicie, como decía antes, que más allá de la gestión, la ideología, lo que sea, tenga una continuidad. Porque si no pensamos que esto es importante para nuestros alumnos y a ustedes como docentes, vamos a seguir desarticulados o vamos a seguir con iniciativas, como tuvo la profesora Laura Aco en la Escuela 1 de Motores, pero lo que nosotros queremos es que el sistema sea el que le brinde a usted las herramientas y esas posibilidades. Decirles, bueno, directamente, Miriam, podés trabajar, te podamos a capacitar y encima a tus alumnos los vas a poder derivar a instituciones cercanas en el distrito donde está, o la escuela, o cercanas al domicilio de ellos. Esta propuesta, que hoy justo lo hablamos, esperemos que, no sé, te encuentre en la brevedad antes que termine el año, y que o te encuentre yo o no, pero te pueda llegar un comunicado oficial de la escuela donde diga el ámbito de la Dirección de Educación Especial está estableciendo esta articulación con las federaciones deportivas, con los clubes, para que el trabajo que ustedes hacen cotidianamente en el ámbito escolar pueda tener una continuidad. A eso apuntamos de nuevo. Así que justo tocaste, hiciste una pregunta, y hoy fue justo a las 11 de la mañana cuando empezamos a hablar durante 2 horas de poder
articular definitivamente esto más allá de la gestión que trascienda. Así que bueno, esperemos que podamos tener los resultados, que no sean aislados. Hace 3 años también empezamos con la Secretaría de Deportes y con la Escuela Santa Cecilia, que tiene la población de alumnos con discapacidad visual, un trabajo importante dentro de la escuela. O sea, la Secretaría de Deportes vino con docentes especializados a capacitar a sus docentes y a realizar el desarrollo de deportes típicos de esa discapacidad, el golbol, el judo, el torbol y el atletismo. Muchos de esos niños han tenido el posora en los distintos parques, uno de ellos el principal es Parque Chacabuco y Parque Avellaneda, donde han posibilitado continuar con esos deportes. Y muchos de ellos, por captación y por talento, hoy hay una franja de 5 niños con discapacidad visual, surgido de la Escuela Estatal Santa Cecilia, que están en la Selección Juvenil de Atletismo compitiendo y entrenando en el CENAR. Eso es lo que nosotros llamamos calidad de vida. No es lo necesario apuntar y que sean medallistas, pero si a esos alumnos le dimos al trabajo de usted lo complementario, que es poder tener un lugar de pertenencia, de inclusión a realizar el deporte que ellos han elegido y que les gusta, y que en base a eso a algunos se le ha detectado un talento y ya está en manos de una federación que orienta tanto al joven alumno que salió del ámbito escolar y ahora es un joven alumno en el ámbito deportivo, donde también está el abordaje de la familia, porque ustedes saben muy bien que es importante para las familias. Bueno, estaremos construyendo no solamente acciones aisladas, sino una construcción integral, amplia, para que todos los docentes, ante tu pregunta, que es buenísima, tengan la posibilidad de poder decir o de conocer en qué ámbito sus alumnos pueden continuar con el trayecto que ustedes han y desarrollan cotidianamente. Así que bueno, esperemos que la noticia de hoy no sea una noticia y que sea una realidad. Quería agregar algo a lo que trae Hernán, que no sé si es... no sé si es más positivo o más negativo lo que voy a decir, tengo sensaciones encontradas. Ojalá, como decía él, que haya una respuesta como de parte de las autoridades y del Estado en general, pero entendiendo que no vivimos en un mundo ideal y que muchas veces eso no sucede, yo creo firmemente que la solución a estas cosas es desde la creación de comunidades, y en este sentido... las y los invito a ustedes como profes de educación física a generar comunidad y a armarse recurseros. Recurseros me refiero a un archivo de Drive donde ustedes pongan, che, descubrí que en este club hay tal cosa, y que lo puedan ir compartiendo y que lo puedan hacer llegar a todas las personas que lo necesiten. De nuevo, entendiendo que ojalá la respuesta fuera de parte del Estado, en sentido amplio, del Estado Nacional, del Estado de la Ciudad, del Estado que corresponda, pero también entendiendo que en nuestro país muchas veces no sucede y que ante eso tenemos que formar red para poder seguir encontrando estos espacios. Me distraje leyendo el chat. Ludmila, acá no puedo dejar de omitir, porque estoy viendo la pantalla con mucha emoción y felicidad. Estoy viendo primero a una colega amiga de muchos años que, justamente hablando de redes, propuso 2 proyectos muy buenos, pero estoy viendo a alguien que trascendió todos los ámbitos y que tiene ya una capacidad enorme, porque cuando hablamos, justamente lo que decía Ludmi, hablamos de la capacidad que puede desarrollar cualquier persona. La estoy viendo acá a Valentina, que la queremos mucho, que estuvo muchos años con nosotros haciendo actividad deportiva en Racing, sobre todo natación. Valen ha trascendido, y bueno, si hay un ejemplo de superación constante, de inclusión e integración, es Valen, y sobre todo porque a veces también ustedes lo tendrán más a diario, esto es posibilitó que Valen obviamente supere cualquier instancia, porque está con una familia que no solamente la contiene, sino que le permite ese crecimiento de abordaje, que muchas veces en las familias con discapacidad nos encontramos con muchas carencias. Eso también ustedes lo sabrán, que no es fácil trabajar tampoco en el ámbito de la discapacidad, porque nos encontramos con familias con muchas problemáticas. Como hay en los niños que no tienen discapacidad, pero bueno, acá hay problemáticas que son propicias, pero acá, bueno, lo quiero destacar porque la vi ahora en la pantalla, así que Valen, te mandamos un beso grande, ahí la ven, no sé si la ven ustedes, y aporto lo que dijo Ivana, nuestra colega amiga,
sí, de Tirando Paredes. Es más, te voy a decir algo, Iba. Hace 15 días nos llamaron a nosotros del Club Atlanta, a Racing. Tirando Paredes es una entidad, una asociación civil que hace muchos años está trabajando dentro del Club Atlanta, que en un momento pasan estas situaciones también, porque lo que hay que capacitar también en el ámbito de los clubes es a los dirigentes. Los dirigentes muchas veces vas a los clubes y tienen una pelota en la cabeza y de ahí no salen, y cuando se acerca algún docente de educación física a proponer propuestas innovadoras y desconocen y tienen miedo, siempre está la negativa o la indiferencia. Bueno, Tirando Paredes era una, como le dije, es una asociación que propulsó el deporte de fútbol en Atlanta, y que en un momento, yo digo, este trabajo en red, cuando lo llamé a Francisco, el director, a AFA, nosotros en AFA tenemos el área de discapacidad donde nucleamos a todas las instituciones, le dije, Francisco, vení, porque ¿qué pasa? Es una institución dentro de Atlanta, no es un área dentro de Atlanta o propia de Atlanta, pero tenía que venir, porque muchas veces lo que trabajamos también con los dirigentes de las instituciones de fútbol es el tema del marketing o del impacto. Cuando Francisco vino, en representación de Tirando Paredes, que están trabajando en Atlanta, a los 15 días recibió la noticia como que Atlanta empezó a mirar con más detalle el trabajo de ellos, porque bueno, en AFA, junto con el presidente Tapia, se había anunciado una liga de futsal para personas con discapacidad intelectual, que eso fue antes de la pandemia, poco la pandemia fue trunca, y ahora se va a volver a lanzar dentro de un par de meses, y eso posibilitó que bueno, Atlanta se fije en el gran trabajo que están haciendo, y el llamado hace 15 días es porque Atlanta va a crear el departamento de discapacidad, que no es un tema menor, o sea, porque tiene que ser un área del club, y lo que yo les dije es que aprovechen a los profesionales, que son docentes de educación física o psicólogos que tiene el grupo de Tirando Paredes, que busquen el marco legal institucional, pero obviamente que lo sumen como parte del club, para que no sean como una vertiente que está en el club, no, que sea propio del club. Entonces, esto que acotó Ivana, de redes de clubes, bueno, creo que hoy estamos en esta instancia más superadora, donde Tirando Paredes se va a convertir propiamente de Atlanta, porque Atlanta va a generar su propio espacio, y eso es lo que nosotros apuntamos. Porque pasa esto en las instituciones. Lo mismo que en el sistema educativo pasa en las instituciones. Si mañana no está el presidente tal, y viene otro y no le gusta la cara de Tirando Paredes, el proyecto se cae. En cambio, en el marco jurisdiccional institucional, cuando nosotros generamos la creación del área y que es permanente y bajo estatuto institucional, no hay manera de que el área se baje. Simplemente pueden modificar las personas, obviamente, pero el área ya está dentro de un marco legal, que es lo que obviamente está intentando hacer Atlanta. O sea que, por eso, gracias IVA, porque es un aporte en esto de generar redes. Bueno, en ese mapa justo que hoy le presentamos a la profesora Hilda Domínguez, directora del área de educación especial de la ciudad, fue el mapa de todas las instituciones, que no tienen que ser instituciones de fútbol exclusivamente. Hay muchas instituciones que no son del fútbol, pero que están haciendo programas en muchos lugares. De hecho, la Fundación Basigalupo es una fundación que desarrolla ciertas actividades deportivas en lo que es la Secretaría de Salud, lo que es el Centro Nacional de Rehabilitación, ahí en la calle Ramsay, donde, bueno, tiene una variedad de deportes. Y no es un club, es un espacio público del Estado donde la Fundación desarrolla varias actividades. Entonces, en esto de red, es lo que nos parece a nosotros también importante, pero bueno, así como iba de un aporte y nosotros hablamos con Ludmila, lo que queremos es que las autoridades del Ministerio de Educación puedan hacerlo en forma, darle un marco institucional y que esto no sea una red que por ahí quede, porque uy, nos conocimos en una charla e IVA nos aportó dos instituciones y Ludmila Hernán no, sino que sea algo oficializado, donde todo docente de educación física que trabaje tanto en el ámbito de la educación especial como en los ámbitos de la educación primaria y secundaria, que tengan alumnos dentro de su caso de educación física, puedan tener esta posibilidad. No solamente derivar al alumno, sino de recibir esa capacitación de los distintos equipos profesionales, sea de los clubes o sea de las federaciones deportivas. Así que bueno, aproveché esta introducción de saludarla a Ivana y sobre todo a Valen, que se me escapó, pero le mandamos un beso grande. Tenemos la mano levantada, Sol Dabove, ¿querías hacer alguna pregunta? Sol, ¿estás ahí? Se fue Sol. Se fue Sol.
Bueno, después si no en el chat también estaba, esperá que la perdí, la pregunta de Federico que dice, en mi caso quería consultar por qué en los profesorados no nos capacitan para tratar con las personas con discapacidad, realmente se hace complicado. Bueno, un poco mencionaste este tema, Hernán. Sí, hoy hay una realidad. A ver, los profesorados que son a nivel universitario, en su diseño curricular ya tienen incorporada la materia, cada uno con sus especificidades. A ver, nosotros en la UMED, que es la Universidad Metropolitana de Educación y Trabajo, lo tenemos la materia como actividad física y salud 2, que está apuntado a la actividad física y el deporte adaptado para personas con discapacidad. En INCA, donde estamos con Ludmila, también lo tienen con un formato, un concepto parecido, pero bueno, donde nos está costando y creemos que bueno, hay que hacer el gran cambio es en los llamados profesorados estatales. Nosotros acá en la ciudad tenemos dos, el Dickens y el Romero Bres, donde en algunas instancias sigue siendo optativa. Entonces, esto en una oferta para el alumnado, cuando la materia entra optativa con otras actividades o deportes que tienen otro impacto, otra masividad, llámese hockey, fútbol o ámbitos más conocidos, obviamente la materia queda relegada, porque entre elegir una materia que por ahí se desconoce, porque tampoco quizás no hubo una apertura, una introducción del mismo profesorado en decir en qué va a variar el tema de las opciones, y aparte tener algo en cuenta. Nosotros hoy estamos hablando de la discapacidad como docente de educación física en el ámbito deportivo, pero la temática de la discapacidad tiene un amplio abanico y una gran demanda en el tema de salud, y ahí es un espacio donde los que más se requieren son los profesionales de educación física, y que obviamente faltan y hay demanda, porque principalmente pasa esto. Al no estar formados desde la discapacidad y en el ámbito de la salud, siguen faltando formación de profesionales de educación física. Entonces no lo tengan nada más como un nicho solamente sujeto al ámbito deportivo, sino al tema de la salud. Hoy muchos de los profesionales que realizan acompañamientos terapéuticos, que es una de las modalidades, como decía Ludmi, de tratamiento en la semana de muchas de las personas con discapacidad, los principales profesionales que se presentan o se convocan son docentes de educación física. Y al no ver o no estar formados, más allá de perdernos una oferta laboral, nos estamos perdiendo un campo de acción importantísimo. Pero bueno, como decía antes, son modificaciones estructurales del sistema que tendremos que modificar. Siendo el Estado, nos va a costar más, pero bueno, en la medida que se propicien, vuelvo a decir, más espacios de DADEF como organismo, como sindicato principal de los docentes nuestros, creo que nos va a abrir un poco más la mente y nos va a posibilitar llegar a muchos más caminos posibles, más allá de la paquidermia del Estado. En relación a esto, Hernán, por privado me preguntaban algún material o Ludmila que quieran recomendar, ya sea de lectura o algún video o algún autor. Bueno, ahí Ludmila justo está recomendando. Justo ahí envié al chat un texto que es cortito, es una investigación, se llama Los beneficios del deporte en personas con discapacidad, y ahí abajo tienen los autores. Hay bastante material en relación tanto con la discapacidad como con el deporte. Hay poco material sobre el deporte y discapacidad en conjunto. Hay un libro muy interesante sobre actividad física y deportes adaptados para personas con discapacidad de David Sanz Riva y Raúl Reina Bailio. Tenemos también algunos materiales si necesitan que les pasemos algunas otras referencias. Yo recomiendo mucho también la lectura de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Si buscan en Google, en Internet, hay algunas guías de lectura fácil que hacen que no sea por ahí tan tedioso leer la ley al completo, pero que se entienda bien todas estas concepciones de discriminación, derechos, etc. Alguna que otra lectura sobre el concepto de discapacidad, desde el enfoque de derechos hasta el concepto de enfermedad. Ahora los que se me ocurren son esos. Esta lectura en particular que les dejo me parece que es súper recomendable. Tenemos para todo el año con eso. Para el deporte, pero bueno, cualquier cosa también nos pueden consultar y les pasamos más material. Por supuesto, cualquier cosa. Y perdón, el documental de Netflix. Si no vieron el documental de Netflix, Rising Phoenix, también está muy bueno y habla sobre los Juegos Paralímpicos, muy interesante. Les puedo dejar también, si alguno tiene la posibilidad de inscribirse
en el curso que da COPIDIS a través de Escuela de Maestros, el de inclusión. Es muy, muy bueno, trata mucho toda la parte legal para conocimiento sobre todo, y lo interioriza uno cuando uno tiene quizás que a lo mejor aconsejar a algún papá qué pasos hacer o dónde recurrir, sacar a lo mejor ciertos permisos, o en las escuelas se suele hacer, pero bueno, a veces uno tiene otro acercamiento con algunas familias. Está muy piola el curso y muy bien dado. Bueno, ahí Miriam dijiste otra cosa muy importante. El marco legal que nosotros también como docente de educación física debemos tener presentes cuando estamos con alumnos con discapacidad. Así que es muy bueno lo que decís y reafirmo lo que vos mencionaste. A ver, nosotros somos los que propiciamos la cercanía con el alumno y su familia. Y muchas veces ustedes, como vos, Miriam, han encontrado familias que trámites, ya sea o de pensiones, o en algunos casos hasta el mismo PUT, el certificado de discapacidad, que muchas familias o se la han vencido o desconocen de qué manera los procedimientos, cómo hacerlo. Bueno, esto que parece algo que nos pasa inadvertido, es bueno que nosotros también lo conozcamos porque también es parte del proceso pedagógico poder ayudar a esas familias a que puedan adquirir sus derechos, como lo tienen por ley nacional, las personas con discapacidad, el derecho a la salud, a la educación y a muchos más indicadores. Entonces, también es bueno que nosotros tengamos ese bagaje. Yo siempre digo, el docente de educación física no tiene que estudiar patologías o, como mencionó Ludmi, los distintos tipos como un médico, pero sí tiene que saberla para en el campo nuestro poder potenciar justamente lo que ellos pueden realizar y trabajar. Sí es bueno, que tampoco se da mucho, pero también es un ámbito difícil de propiciar el trabajo interdisciplinario en equipo. Sabemos que muchos en los colegios no lo tenemos, pero bueno, sigue partiendo nosotros la posibilidad de tomar iniciativa y ser curiosos y poder indagar más para tener más herramientas nosotros, no solamente para brindarles al alumno, sino a la familia. Muchas veces son las familias las que están desorientadas. Y el ámbito escolar, como bien dice Miriam, termina siendo el ámbito de contención, de búsqueda de esas respuestas. Por eso es bueno que también tengan en cuenta lo que es la convención. No hace falta que se lean los 1000 artículos, pero es importante que sepan en qué marco, que la convención es de Naciones Unidas, que fue firmado por todos los países del mundo, y que establece la obligatoriedad de llevar políticas en todo ámbito, en institucionales en cada país, y donde el artículo 30, ese sí, que es muy breve, pero es el artículo que nos converge a nosotros, en el cual nosotros somos protagonistas principales sobre el tema de la recreación, el ámbito deportivo y el ámbito de juego y ocio. Así que gracias por el aporte, Miriam, porque esto también es importante. Por eso con Lumi hablamos de los paradigmas de la convención, porque son herramientas que a nosotros también nos facilitan y nos hace estar más cercano a lo que es la temática de la discapacidad. Gracias, estaba Sol, que antes había desaparecido. Mira, dejaba una pregunta en el chat. Dice, ¿dónde se puede hacer una licenciatura sobre personas con discapacidad? Buena pregunta. Otro ámbito que todavía sigue muy, muy virgen, hay una licenciatura que se viene desarrollando hace un año. Después te voy a pasar el dato, Adri, para que obviamente te lo pueda difundir. Es una licenciatura muy nueva que habla no solamente del ámbito deportivo, sino todos estos aspectos legales, el marco, la convención, la diversidad. Te voy a pasar bien porque es muy reciente y puede haber otra, creo que en este año, que pueda estar brindando INCA, que es el profesor universitario de la Asociación de Jóvenes Cristianos. Pero esa está en proceso, calculo que por ahí en 2 o 3 meses sale. Es otra de las facultades que con el ámbito de la educación física que puede tener su segunda licenciatura. No hay muchas más, lamentablemente no hay muchos más, y cuando hay que hacer algún posgrado o una licenciatura tiene que ser en el exterior, con lo cual hoy es imposible. Y como antes Ludmi decía, acá hay, digamos, hay mucha bibliografía que nosotros podemos extraer por Google, y hay otra que la mayoría viene de España, que tiene muy buena bibliografía, pero tampoco llega en modalidad digital, y de acá ya en Argentina tenemos muy poco. Tenemos a quien fue nuestro prócer, el que introdujo el tema de la discapacidad y la actividad física, el deporte en la Argentina, que es el profesor Héctor Eusebio Ramírez, que fue él el que uno de los pioneros, junto con el doctor Goodman,
de poder haber estado allá en Inglaterra y haber iniciado el desarrollo de lo que fueron los primeros Juegos Paralímpicos. El profesor ya tiene 88 años. Hoy, como él dice a veces cuando lo voy a visitar, toda mi vida en la educación física, el deporte con discapacidad, y hoy yo estoy en una condición de discapacidad. El profe hace muchos años que está con un cuadro de ACV. Pero bueno, es nuestro pionero, nuestro prócer. Y después no hay mucha más biografía, más el libro que escribió él y de otro profesor de Mar del Plata, Orsatti, que habla, es más, hasta hay terminologías que, como decíamos con Lumi, que ya están, digamos, fuera de uso. El profesor tiene un libro que se llama Sobre el deporte de los discapacitados mentales. Ya la terminología no es la adecuada. Es un libro, creo que data de 1980 y algo, 1990, pero a nivel biografía son las únicas dos que tenemos hoy en el país. La demás es toda bibliografía de afuera, fundamentalmente España, que España trabaja muy bien y que tiene obviamente material bibliográfico muy bueno, que después también se lo vamos a pasar a Adriana por si alguno puede tener la posibilidad o tiene algún conocido o viaja que pueda adquirir esa bibliografía, porque bueno, ya le digo, acá no está llegando ni siquiera en forma digitalizada a los profesorados de universidades. Pero bueno, es, digamos, en nuestro idioma lo más avanzado que tenemos en discapacidad. Bueno, para ir cerrando, no sé si hay alguna consulta más. Si no, bueno, después por ahí recibiremos alguna consulta vía mail. Totalmente. Las que requieran. Bueno, las recibimos nosotros y se las enviamos a los docentes. Estaría bueno quizás que deje de ser materia optativa en nuestra carrera y que pase a ser una de las materias más base de la carrera. Es muy importante. Hace 26 años salí del profesorado, creo que del mismo modo que van a salir los chicos este año. Lo mío fue elección propia, pero no todos por ahí se animan a adentrarse en cosas que uno desconoce, quizás. Te voy a hacer una pregunta, Miriam. Vos, está bien, dijiste hace 26 años. Cuando elegiste vos, ¿cuántos más de tus compañeros eligieron? ¿Estás hablando cuál? ¿Del Romero Bres? No, yo lo hice en un privado, lo hice en el José Hernández en Villa Ballester. Bien. Teníamos 3 optativas de 16 alumnos, no sé, salió como optativa Educación Física Especial, pero la verdad no fue una materia en su momento que nos abriera el panorama y nada, yo creo que muchos de mis compañeros se encontraron quizás alguna primera vez en una clase de escuela común, entre comillas, y empezaron a buscar a ver qué era lo que podían llegar a hacer, como no, de manera desesperada, porque no fue una materia que nos haya así como dado una amplitud de o algunos puntos donde uno diga, bueno, de acá en más me gustaría o no, o prefiero adentrarme en otros lugares, qué sé yo, en otras cosas. Cada uno tiene sus propias elecciones. Pero estaría bueno que la formación viniera desde arriba, desde la base, y no que sea una materia optativa. Porque llegar a una escuela especial quizás es elección. En una escuela común uno tiene que estar abierto a. Exacto. Y saber responder y resolver. Bueno, yo no lo voy a decir esto, quedarán las autoridades de ADES, pero bueno, está la idea de poder hacer también, más allá de un taller, algo más ampliado y que se pueda estudiar la posibilidad que también es ese módulo más ampliado, más allá de la capacitación o herramientas para ustedes en contenidos, pueda tener también algo que sabemos que es importante, que es poder propiciarle un puntaje docente. Así que eso es algo que lo estuvimos hablando. Después creo que Adriana y las autoridades son las que viabilizarán el tema o verán en qué momento, pero a veces es propicio estos espacios porque cambiar a veces las estructuras del Estado, de los profesores, como bien decís Miriam, a veces lleva tiempo y quizás nosotros no lo veamos, pero mientras por ahí puedan haber espacios como el de ADEF u otros que generen estas propuestas, bueno, bienvenido sea. Así que es algo intermedio que nos va a posibilitar estar con más herramientas y más cercano a tener contenidos propicios para brindarle a los alumnos. Así que en eso creo que vamos a trabajar. Seguramente. Bueno, les agradecemos mucho la participación. Si no hay nadie más, los despedimos y damos por concluida
por concluir el taller. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos. Chao, gracias por el espacio. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao, saludos. Chao, buenas noches. Gracias.